Mi nombre es Jorge Cabrera, soy originario de Poza Rica, Veracruz. Yo empiezo en la lucha libre realmente muy joven, a la edad de unos 12 años empiezo en lo que era unos clubs que había, que se llamaba el Instituto de la Juventud Mexicana. Ahí entrenábamos lucha olímpica, yo siendo muy joven, casi un adolescente de 13, 14 años. Yo salto a entrenar lucha profesional porque algunos compañeros que ya en ese tiempo ya empezaban a luchar, por ahí recuerdo a un hermano de Carlos Lagarde, el vagabundo que empezaba como Chamaco García, un Misterio Blanco que todavía por ahí, el Kilo Guatito, un grupo que se les denominó los Cucarachos, y en 1968 entramos a la Unión Nacional de Luchadores, que posteriormente es el Sindicato Nacional de Luchadores y que tiene por ahí en la Ley Federal del Trabajo como el primer sindicato de luchadores del mundo. Yo paso a formar parte como directivo de la sección 19 siendo realmente muy joven, y a través de la historia yo siempre fui dirigente del Sindicato de Luchadores, cuando estuvo Raúl Casasola Martínez, después en la época de Carlos Ortega, yo hice un logro muy personal que me comisionó, además era mi obligación como dirigente, me dieron la comisión de que peleara por el derecho de las mujeres para que lograran luchar en el Distrito Federal, y afortunadamente sonó el teléfono, si no, no se viera qué ver. Y afortunadamente sonó el teléfono, si no se viera qué contestar. Volvemos a retomar después de la llamada del teléfono, ¿eh? Entonces yo formo parte del Comité Ejecutivo Nacional en el periodo de Carlos Ortega, a donde yo como dirigente logro ganarle una demanda en ese tiempo al sector de la comisión, que era Rafael Barradas. Claro está que con apoyo de la empresa, con el apoyo de alguna estación de radio. Posteriormente yo sigo luchando, me toca la época del toreo, lucho en el toreo, en lucha libre internacional. Me lastimé la columna, yo no pensaba volver a luchar, estuve lastimado alrededor de 6 meses sin poder luchar, volví a retomar otra vez la lucha y entro nuevamente al Consejo Mundial de Lucha Libre, que antes era la empresa mexicana de lucha libre. Empezando a luchar en las primeras, segundas luchas hasta llegar a semifinales, no llegué a ser estrella porque, voy a ser realista, no fui un estrellón en las arenas grandes de la empresa. Sin embargo, en la provincia tuve la oportunidad de alternar con grandes luchadores, con grandes estrellas, con fenómenos de la lucha libre que ya muchos han muerto, pero pues afortunadamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, al acabarse mi carrera luchística, me da la oportunidad de quedarme como referee, y actualmente estoy como referee en la Arena México. Como dijo el billetero, es para hoy. Si a alguien le interesa y ve este video, ahí tengo un anecdotario de la lucha libre muy lleno, vivencias propias, contadas por los compañeros. Este personaje que están viendo aquí era el personaje de Smog. En algún tiempo el señor Héctor Valero me propuso que yo luchara yo enmascarado con el nombre de Smog. Y entre muchos estaba programado el Matemático y mucha gente, los Bengala, mucha gente más que luchábamos en aquellos años, en el cual estaba yo. Entonces yo llegué enmascarado, todos nos conocíamos perfectamente, yo llegué enmascarado tratando de bromear. Llevaba yo una maleta Samsonite, que en ese tiempo eran las que se usaban para los luchadores. Llego, la abro y empezó a hablar a todos los videos, que tal, buenas tardes, fingiendo un poco la voz, y todos me vienen y preguntan, ese güey, ¿quién es? ¿Ese güey qué? Hasta que alguien por ahí, ¿qué hago, pinche Richard? ¡Ya, ya! Culeros, ya me... Y ya, me quité la máscara. Entonces empezaron a llegar algunos, y yo me ponía la máscara, y saludaban a todos, como es costumbre. ¿Qué pasó? Yo vacilaba, yo bromeaba con alguno. Pero el que me pareció simpaticísimo fue lo que dice el Matemático. Y llega y entra corriendo. Y dice, ¡ay, me estoy cagando!
Y llega y agarra de mi maleta, agarra un papel sanitario que traía yo, y cuando quiere levantarse, le agarro de la mano. ¿Dónde vas, hijo de tu puta madre? Le digo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué agarras mis cosas? Entonces, el matemático quiere decirle que es una persona lo más decente que se puedan imaginar, y con nadie se lleva. Pero conmigo tenía la desgracia de llevarse. Yo, ¿qué quieres, hijo de tu chingada madre? Y se sorprendió, y todos se quedaron. Perdón, pues es que iba a agarrar el papel. No, mi madre, el papel es mío y tú no tienes por qué agarrarlo. Sí, perdón, y lo dejó ahí. Y el Rayo de Jalisco, Max Linares, le dice, ve el mate, toma papel, pinche sangrón. Desde que llegó, está así de mamón ese güey. Creo que es salvadoreño. Me recuerdo que dijo Max Linares. Y le da el papel y se mete al baño. Y recuerdo que el solitario me decía, pinche Richard, no se dio cuenta que eres tú. Síguelo cabuleando, síguelo cabuleando. Y todos me empezaron a votar, sí, no sabe que eres tú. Síguelo cabuleando. Y yo me seguí vistiendo. Pasaron a lo mejor 7 minutos, 8 minutos, 10. Salió del baño y llegó y ya se metió al vestidor. Y empezaron los muchachos. ¿Y qué? Pues métale la madre a ese güey. ¿Pues qué? Y yo, ¿qué? ¿Te pareció qué, hijo de tu puta madre? Y se me quedaba viendo y no me decía nada. Y muy decente, el matemático es una persona muy decente. Pero no decía nada. Dice, no, pues ya estuvo ahí, dejé tu papel. Sí, hijo de tu chingada madre. Pero eso de llegar y agarrar mi papel, pues no es de hombres. Cada vez más chinga tu madre, ¿qué te parece? Y se quedaba callado, no decía nada. Se aguantó mucho, mucho, mucho. Llegó el momento en que se salió del camerino. Salió a lo mejor media hora. Para su desgracia iba a luchar en contra mía. Y ya cuando entraba al camerino, llegó después de media hora, tendría que vestir, y se empieza a vestir, y yo vuelvo a insistirle, es más, ahorita arriba del ring te voy a poner en tu pinche madre, más para que veas con qué te estás metiendo, hijo de tu puta madre. Y le volteaba y me veía y me decía, pues ya estuvo, tú eres el matemático, ¿no? Dice, pues sí, le digo, pues me gustas para que chingues a tu madre, y si quieres vamos calentándonos desde ahorita. Le menté la madre, yo creo que fácil unas 3,000 veces, y el señor bien, ya había salido, yo que ya había tomado aire, se había preparado para no pelear, y llegó el momento en que le desesperé. Y él no puede pronunciar bien la R, dice que es francés, yo le digo que es pendejo, pero pues es otra cosa. Y recuerdo que dice, bueno, ya, hijo de tu pinche madre, digo, hable bien, hijo de su puta madre, hable bien, que es eso de madre. No, pues así habla, pues chico, usted a su madre hable bien, güey. Y lo hice lograr hasta el máximo, hasta que explotó. Y me dijo, ya, pues si te quieres poner en la madre, pues de una vez. En la madre, no, le digo, en la madre, güey. Dice, órale, pues le digo, más déjame quitarle esta pinche máscara que me estorba un chico y que la viento. Y que me ve, y cuando me veas, hijo de tu reputa madre, me decía, ¿cómo no pude pensar que eras tú, güey, el que me estaba chingando, si tú eres con el único que me llevo? Yo, pues es que eres pendejo, güey. Y hasta la fecha nos vemos con gran camaradería y cariño de compañeros, y les sigo aventando su madre de todas maneras, y nos acordamos de esa anécdota muy chistoso que pasó. Lo recuerdo, y como te puedo platicar 10,000, ¿no?